Gracias. Bueno, estamos en Los Olivos. Voy a encontrar a Lili. Lili es un seguidor que me sigue desde mucho tiempo. A recuerdo de Abba es aquí. ¡Bienvenido a Los Olivos! ¡Sí! Hola. ¿Qué tal, Lili? Feliz de que vengas a la zona donde vivo. Sí. Estoy muy re contenta. No se necesita ir hasta Chiclayo para comer un buen arroz con pato. ¿La crees o no? Vamos a hacer algo bonito para que vean lo rico que se puede comer en Los Olivos. ¡Venga, Estelas! Hola. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Tomás, cállate, por favor. Adelante, Tomás. Bienvenido, pasa. Voy a hacer una... Claro, claro, dale, dale. Yo siempre tengo mi corazón. Ok, estamos en la... No dice nada, el pato a la chiclayana. Y Lili me trae aquí. Yo recuerdo que tenemos una reunión en el faro. Y recuerdo, Lili, y estoy muy feliz de verte otra vez. De volverme a encontrar. ¿Tú elegiste este lugar porque eres de Chiclayo? No, okay. Soy limeña, me enamoré. Tú sabes que cuando uno está fuera del país... ¿Dónde vives? Está en Costa Rica. Costa Rica, ah sí, Costa Rica. Y me quedé cerca, hasta una cuadra y media de mi casa. Veía gente, y hay un tip, lugar que entra mucha gente, lugar sí. Que... ¿Se come bien? Cocina rico, sí. Se come bien. Sí, mucho seguro. Ojo, chicos. Lugar donde está lleno, lugar donde cocinan rico. Exacto. Qué lindo la chicha, el color es bien lindo. Bueno, salud. ¿Qué tal? ¿Rico? Rico chicha. Cada vez que vengo, ya soy cliente VIP, me dice que comas comida chiclayana. A mí me encantan. Voy a regresar a Chiclayo al final del mes. Yo tengo ganas. Lo que recuerdo, obviamente, son el cabrito comida en Chiclayo, tortilla de rayas. ¿Sí? También. Ah, delicioso. Wow. Aquí tenemos el arroz con pato. Ese es arroz con pato. Ustedes, señores y señores. Wow. Bien, bien rico. También se te todo el sabor. Hay de chicha de jora, de culantro. Cerveza negra. Cerveza negra. El loche. El loche, también. ¿Y es el licuado? ¿El loche? El loche, en este caso, el licuado. Ok. Ese pato sí se deja comer. Wow. Gracias. Oh. Seco de pato. Wow. Hermoso. Voy a poner aquí. Ay, ay, ay. ¿Ese es tuyo? Lo que no, agarra, disfruta. Gracias. Oh. Seco de pato. Wow. ¿Ese es tuyo? Lo que no, agarra, disfruta. Oye. Yo quiero que disfrute. No. Yo veo comiendo y ya es como si ya estuviera comiendo yo. No, entiendo, pero vas a comer conmigo. Sí, sí. ¿Tú sabes que hoy es el día de la mujer? ¿Hoy es el Día de la Mujer? Sí. Oh, entonces, Día de la Mujer. Wow. ¿Qué tal? No, el arroz está perfecto. Comida norteña en Lima, creo que sí, una vez. En San Miguel, Magdalena, no sé. No conozco tanto la comida chicayana, pero cuando fui allá comí un arroz con pato y sí, parece que es lo mismo. Es delicioso. Ya, voy a grabarte haciendo eso. Uh-huh. Una cuchara. Rico. ¿Lo tiene todo eso en Costa Rica? No. Cabrito norteño, ¿no? El cabrito a la chiclayana. Ah, ¿cuál es la diferencia? El cabrito a la chiclayana se maneja más loche. Ok. Ya, y menos culantro. A la norteña, mitad ají amarillo, mitad culantro. Ok. So, el loche es la estrella en este plato. Bueno, el cabrito también. Oh. Mira, bien suave. Mira. No te espero, Lili. ¿Ves? Eso. Prueba. ¿Por qué crees que he engordado? He agarrado más carne. Está muy bueno. ¿Cuánto costó el plato? 26 y el arroz con pato 27. Yo soy VIP. No, es delicioso. ¿Dio frutos el que puedas venir de tan lejos hasta Los Olivos? Obviamente. Me tomo una hora para venir. Me vale la pena.
La verdad no sé cuál le prefiero, la chicayana o más norteña, me gustan los dos. Pero sí, siente la diferencia, sí, sientes más el loche, un poquito más ácido. Y con la... Más comida. ¿Y con la...? No, 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 creo que se lo suficiente. ¿Y? ¿Cómo que me pierdo? Mira, no más platos. No, es que nosotros, realmente yo y él somos así. Sí. Mándate, le digo. ¿Qué tal? Es delicioso, quiero seguir comiendo eso. No, porque necesito espacio por nosotros. Oye, voy a comer todo, ¿eh? No será hoy, pero será más tarde esta noche y voy a para de llevar. De pato, seco de pato. Seco de pato a la norteña. Seco de pato a la chiclayana. Ah, perdón, a la norteña. Chiclayana. Correcto, que estamos. Imagínate que estás en Chiclayo. La salsa tiene todo el sabor que me encanta. ¿Y esta versión lo haces a veces más picante o no? No, se sabe así. Delicioso. No, como dice, come mi nombre. ¿Come mi nombre? ¿A mi nombre? A mi nombre. Ya. ¿Mi nombre es? Lili. No. Silvia. No. Bueno, Ligier. Es un nombre francés. ¿Ligier? Ligier. ¿Cómo le escribes? L-I-L-L-I-E. ¿Lili? ¿Lili? Sí. Delicísimo. La preparación es la misma que un ceviche. Ya, el pescado es netamente salado. La preparación es en entero. No se diferencia o no se extrae nada. Eso tiene espinas, ¿verdad? No quiero que prepare. Escucha, cuidado con las espinas, porque tiene espinas. Eso se come, mastica. ¿Así? ¿Comes eso? Así. Como gatos. O sea, sí, guarda todo. Ceviche de caballa salado. La verdad, voy a ser sincera. Yo, este plato para mí no entra conmigo. ¿Y tú no? ¿Nada más? Dale. Salud con chicha. Gracias, Lili, por estarme aquí. Ahora conozco un lugar bien chicayano para comer. Gracias. Estoy tan feliz, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque chicha. No dice. Que así termine la chicha morada. Aquí tenemos la chicha de juro. No. Vale, vamos. A ver. Ay, ay, ay. ¿Dónde fue la primera vez que probaste esa chicha de jore? ¿Dónde fue? ¿Recuerdas? Sí. ¿Dónde? En Catacaos. No me digas con quién. Catacaos. Catacaos. En Piura. Pero tomé la chicha de jora por la primera vez. ¿Te dijeron toma o tú dijiste? No, yo quería. Eso fue en 2015. Más chicha, por favor. Dile a todos por qué deberíamos comer aquí. Bueno, el ceviche fue un poquito fuerte para mí, pero bueno, el cabrito, el pato seco de pato, y obviamente el arroz con pato, bastante sabor. Pero ya, tú sabes mejor. No se necesita ir a Chiclayo, sino directamente al restaurante El Pato La Chiclayana, que queda frente a Megaplaza. Ahí nos vamos a encontrar, ahí vamos a dejar la dirección. Quedan todos invitados, los precios están económicos, pueden traerle a la novia, al novio, al amante, a todos los que quieran. Mira su energía, qué bueno. Sí, y vengan a visitar al restaurante El Pato La Chiclayana, que aquí le vamos a dar de todo de rico. Saludos. Listo, señor, gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por todo. Espero que no sea la primera. No. Vas a verme otra vez. No sé cuándo, pero vas a verme otra vez. Lili, gracias por todo. Ellos porque soy francés. Feliz de haber logrado, encantada, y haberle encantado la comida de Chiclayo. Ese es por esta noche. Gracias, señor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Okay.
been in the club, I came to have fun.